Hola, buenas tardes a todos mis seguidores. Con mucho gusto los saludo. Y qué creen, ¿dónde me encuentro? Acá en la casa de Toluca, acá en la casa de mi hijo. Acá estoy comiendo unos ricos frijoles con un pico de gallo. ¿Cómo se le llama, mijo? Pico de gallo. Y tomatito, aguacatito, cilantrito, chilito verde, limón, quesito. Ay, está riquísimo, está delicioso. Los invito a venir a comer. A ti, Paloma, también te invito a comer, hija, vente a comer, hija. ¡Ay, qué rico! Una rica agüita de limón, de limón criollo, una agüita de limón de esto, qué deliciosa. Estamos comiendo aquí unas ricas tortillas, miren. Unas ricas tortillas, miren. Qué hermosas tortillas, miren. Qué ricas, miren. ¡Ay, se antoja un taco! Los invito a comer, vénganse a comer. Bueno, como no llegan a comer, yo voy a seguir comiendo. Y aquí tengo que querer unos ricos jamones. Unos deliciosos jamones que ahorita acabamos de comer. Los voy a poner a hervir. ¡Ay, qué ricos! Con un vaso de leche. No me despido, sino hasta pronto y los iré grabando más. Y ahí les voy a decir cuando esté cocinando sus jamones, me está tomando con leche. Los invito a comer. Bueno, bye. Y se me olvidaba, miren. Aquí también tengo unos ricos chicharrones, miren. Unos ricos chicharrones, miren. Chulada de chicharrones, sí. Qué ricos. Así que les iba a seguir grabando. Miren, me encuentro aquí en un bonito parque, aquí en Toluca. Miren qué hermoso está haciendo. Se llama aquí Sauces, el pueblito. Pero está muy hermoso, muy bonito, está muy divertido. Aquí andan los niños jugando. Me encanta, se ve muy hermoso, muy bonito. Está fresco, corriendo un airecito fresco. Saben que Toluca es. Los que conozcan a Toluca saben que Toluca es frío. Pero sí se puede andar acá. Yo lo ando disfrutando, ando bien contenta acá, gracias a Dios. Ahí les voy a seguir grabando más a ver qué. Buenos días, mis seguidores. Hola, buenos días. Con mucho cariño y amor, un saludo a todos, todas partes del mundo, que mis seguidores que me siguen en mis videos. Y como les había comentado, ahorita ando acá por la ciudad de Toluca. Vine acá a visitar a mi hijo, estoy con mi hijo acá en la casa. Y ahorita, ¿qué creen? Estoy comiendo un delicioso bolillo que tanto me encanta, mi bolillo. Miren, aquí tengo más, miren, aquí tengo. Me encanta mucho mi bolillo doradito de aquí de Toluca, con un rico café. Café, ¿cómo se llama? Un rico café. Este rico café, legal, que está tan rico, tan delicioso, como si fuera café de olla. Ay, me encanta este café con el bolillo. Ay, los invito, vénganse a tomar. Miren, aquí está otro jarro de café. Hay un café delicioso con un rico bolillo doradito. ¡Qué rico!
poquito, estoy desayunando bien, feliz y contento, gracias a mi Padre Eterno. ¡Qué rico! Los invito, vengan a comer, a desayunar, un desayuno delicioso y sagrado. Bueno, ahí les seguiré grabando, no me despido, sino hasta pronto, mis seguidores hermosos, los amo. Buenos días, mis seguidores. Hola, buenos días. Con mucho cariño y amor, un saludo a todos, todas partes del mundo, que mis seguidores que me siguen en mis videos. Y como les había comentado, ahorita ando acá por la ciudad de Toluca. Vine acá a visitar a mi hijo, estoy con mi hijo acá en la casa. Y ahorita, ¿qué creen? Estoy comiendo un delicioso bolillo que tanto me encanta, mi bolillo. Miren, aquí tengo más, miren, aquí tengo. Me encanta mucho mi bolillo doradito de aquí de Toluca, con un rico café. Café, ¿cómo se llama? Un rico café. Este rico café legal que está tan rico, tan delicioso, como si fuera café de olla. Ay, a mí me encanta este café con el bolillo. Ay, los invito, vénganse a tomar. Miren, aquí está otro jarro de café. Hay un café delicioso con un rico bolillo doradito. ¡Qué rico! Ay, estoy desayunando bien, feliz y contento. Gracias a mi Padre Eterno. ¡Qué rico! Los invito, vengan a comer, a desayunar. Un desayuno delicioso y sagrado. Bueno, ahí les seguiré grabando. No me despido, sino hasta pronto, mis seguidores hermosos. Los amo. Pulque natural. Ajá, buenos días, mis seguidores. Ay, disculpen que dicen que no tengo mi voz muy bajita. Algunas personas me han reprochado de mis seguidores que hablo muy despacito, pero yo aunque quiera hablar más recio, pues esta es mi voz. Pero bueno, les doy los buenos días otra vez repetidamente. Y miren, ¿qué les voy a mostrar? No sé si alguien conoce esta agüita que está en estas botellas que tengo aquí. Como les había comentado, estoy aquí en Toluca y se vendía, esto se vendía aquí en Toluca. Esto se saca de los magueyes. Es una agüita que cuando sale del maguey, es una agüita miel que está muy deliciosa, muy rica. Pero después la, no sé, la echa no sé qué. Tiene un sabor. Antes, la gente de antes, muy antes, esto lo tomaba mucho. Era muy medicinal. Lo tomaba que para el riñón, que para las lombrices, para desaparasitar, para desintoxicar su sangre. Es muy buena, muy nutritiva. Que le llaman que es el famoso pulque, pero este no está fermentado, este no tiene alcohol, este es, se puede decir, la pura agüita miel que apenas sacaron en la mañana del maguey. Y a mí me gusta mucho el sabor de esta agüita. Y por eso mucha gente todavía la acostumbra, aquí en Toluca la acostumbra mucho a tomarla. Como ahorita que la sacaron del maguey, está muy, muy deliciosa, muy rica, no está fermentada. Ya después, en unos 2-3 días, ya está fermentada y esa agüita, pues ya no está muy buena, ya no se la recomiendo. Pero ahorita recién salida del maguey, está muy rica. Y van a ver que ahorita la voy a probar. Está muy riquísima. No sé si algunas personas la conozcan, pero yo tenía tiempo que yo no tomaba esta rica agüita. Y ahorita la voy a tomar. Qué rico sabor tiene la vida, a mí me encanta esta vida. Me encanta que me llame que no la tomara. No solamente hay aquí en Toluca, en México, en lugares frescos, donde se da este rico, esta hermosa planta de maguey, que es un maguey muy hermoso. Ahorita ya lo van a ver en mi video. Es un maguey que tiene unas picas grandotas.
Se ve muy bonito, así como una planta. Y ahí se comienza a ver la belleza que está acá. Está muy deliciosa. Y ve, le voy a tomar la única que quiera, porque está muy, muy rica. No tiene, tiene un sabor delicioso. Le han dado un saborcito como al agua de coco. Así. Muy rica, se la recomiendo. Los que estén por ahí un día en agua, pero esta tómila, pero recién salida del maguey, como está esta. Ya de 2 o 3 días ya no se la recomiendo porque ya está fermentada y ya tiene un saborcito para medio. No muy agradable, pero ahorita está muy agradable. Quien les guste con unas chivitas de huevo también está bien rica. Está bien. Cuando yo era chiquita, aquí en México, unas familias me daban, llegando me daban 2 chivitas de huevo en un vaso que había estado. Ay, ¿cómo me caía de bien? Bueno, pero sí, se las recomiendo. Quien la quiera tomar, la pueden tomar. Un día hay, pues, porque no en todas partes del mundo hay. O sea, se da nomás a un fresco. Bueno, ya, entonces, ya les comenté esto y ahí me voy a seguir grabando. No me despido, sino hasta pronto. Vaya, vale, Diosito me los bendiga y los proteja en todas partes del mundo. Bueno, miren, yo me sigo tomando otro, poquita de agüita miel, que ya de 2 días, como les he dicho, ya se le llama pulque, pero ahorita es agüita miel fresca, relajante, que acaba de salir del árbol del maguey, está muy rica. Bien, me tomo media copita ahorita, otra más al rato, pero no lo tomo siempre, nomás cuando es lo que tengo que darle para mí. Riquísima, les digo que tiene un saborcito con bombita de coco, así para que está recién salida del agua, está muy rica, muy buena, y a mí me gusta mucho. Y ahora aproveché para que esté aquí en Toluca, con mi hijo por allá y me trajo la, ya la compramos. Acababa de llegar con la guita miel, porque aquí hay mucho agua, mucho maguey eso, y aquí es su tierra. Son las flores, porque me gustan mucho, miren cuántas flores, qué hermosas se ven. Bien. Qué hermosas, miren.